Tal y como les hemos venido informando a lo largo de los últimos meses, el frente de Kherson se ha convertido en una auténtica picadora de carne y acero, en la que Ucrania ha lanzado por meses cargas suicidas y ataques banzai, con la esperanza de que los rusos agoten sus municiones, se queden sin provisiones o simplemente se retiren por alguna razón desconocida. Y es que en Kherson los opinólogos de lavadoras hicieron otro de sus acostumbrados ridículos, al declarar que literalmente los rusos se rendirían sin luchar, que los rusos se quedarían sin municiones y suministros, y sobre todo al declarar que los Himars habían destruido los puentes de Kherson, cuando en realidad sabemos que los Himars se mostraron totalmente inefectivos para destruir estos puentes. Sin embargo, el último episodio de Kherson ha tenido lugar el pasado 3 de noviembre de 2022, cuando medios ucranianos, y de hecho españoles también, declararon que Ucrania había recuperado Kherson, y su única evidencia, que indicaba que los rusos se habían retirado, era que la bandera rusa en un edificio administrativo había sido retirada o se había caído por alguna razón desconocida. Aunque por supuesto, olvidaron voltear al otro lado de la calle, donde la bandera rusa aún ondeaba en otro edificio administrativo. Parece cosa de risa, pero literalmente esa era su evidencia. Y es que el ridículo de estos medios fue mayúsculo, pues incluso los ciudadanos rusos ese mismo día grabaron y difundieron en redes sociales videos donde se apreciaban las banderas rusas en diversos edificios administrativos o edificios importantes de Kherson. Y aún más revelador, mostraron que la ciudad seguía bajo el completo control de Rusia. Asimismo, los generales rusos indicaron que la línea del frente se mantuvo estática y solo detuvieron un avance ucraniano, y básicamente los ucranianos, en consecuencia, tuvieron que salir a desmentirse a sí mismos, reconociendo que Rusia aún controlaba la ciudad de Kherson. Y es que el día 4 de noviembre de 2022, Natalia Emenyuk, jefa del Centro de Prensa Conjunto de las Fuerzas Armadas Ucranianas, declaró que los rusos les tendieron una trampa al retirar esa bandera, pues ellos, o sea los ucranianos, creían que los rusos abandonaban la ciudad y que las fuerzas ucranianas podrían capturarla. Sin embargo, el contingente ucraniano enviado para corroborar esta información fue recibido en la línea del frente por un intenso fuego de artillería ruso y no pudieron abrirse paso más allá de la línea del frente, siendo que a su vez la jefa de la prensa ucraniana declaró que Rusia planea tenderle una trampa a los ucranianos, asegurando que Rusia ha fortificado Kherson y que los militares rusos se hacen pasar por civiles para traicionar a las fuerzas ucranianas si es que logran entrar o acercarse a la ciudad. Sin embargo, y hasta donde sabemos, existe un conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, por lo que cualquier táctica y cualquier medio de engaño para destruir al enemigo es algo común en un conflicto. No entendemos la razón por la cual Ucrania se está quejando y denunciando, lo que evidentemente solo es otra estrategia rusa. Por lo que en base a estas declaraciones, solo nos queda preguntarnos, ¿de dónde rayos obtiene Ucrania su información de inteligencia como para haber caído en un rumor en redes sociales que probablemente su misma gente inició? Porque ahora todo indica que Ucrania está comenzando a creer su propia propaganda, sus propios rumores y en algunos casos, como en Kherson, sus propias mentiras, ya que no se puede basar una estrategia de combate y no se puede enviar a un grupo de hombres a reconocer una ciudad ocupada por el enemigo simplemente porque falta una bandera. Realmente debemos de preguntarnos qué ocurre con el liderazgo ucraniano en las últimas semanas y meses, porque se ha mostrado más incompetente de lo normal. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.